Bienvenidas y bienvenidos a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Aprovecho esta ocasión para hacerles llegar un gran saludo de nuestro conductor, el secretario general nacional, Carlos Bonjour, y de quienes integramos el Secretariado Nacional. Nos encontramos frente a una fecha que nos interpela y nos invita a pensar colectivamente su significado y su devenir histórico, a reflexionar sobre los derechos que hemos conquistado y sobre los derechos que nos faltan. Para ello contamos con la presencia de Mariana Carvajal. Mariana es periodista, escritora, directora de cine y consultora en comunicación, género y diversidad. Además escribe en el diario Página 12, es columnista en FM, Radio con Voz, y conduce el programa Punto Género por Diputados TV. Ha sido una de las impulsoras del movimiento Ni Una Menos y es parte de Periodistas de Argentina en Red por una comunicación no sexista. Por sus trabajos periodísticos ha recibido numerosos premios y distinciones. Es autora de varios libros como Yo te creo, hermana, y Maltratadas, ambos disponibles en nuestra biblioteca digital. Y ha estrenado en 2022 Cuerpos Juzgados, su primer film documental. Ahora sí, con nosotros, con nosotras, bienvenida Mariana Carvajal a UTEDIC. ¿Qué tal? Para pensar un poco en torno a esta fecha, ¿no? Que es mañana, nosotros hacemos como la previa, y me pareció interesante primero agradecer la posibilidad de compartir una mirada en torno a lo que hemos avanzado, de lo que falta, de por qué es necesario esta fecha, ¿no? Que muchas veces se discute por qué una fecha, un Día Internacional de la Mujer, y hay quienes dicen, ¿y por qué no un Día Internacional del Varón? Bueno, un poco para pensar estas cosas es que estoy acá con ustedes. Así que, ante todo, muchas gracias Soledad por la convocatoria y la posibilidad. Ahora, me pareció interesante arrancar pensando cómo surge la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Hay quienes lo llaman de la mujer trabajadora, ¿no? Porque en realidad su impronta tiene que ver con el reclamo por derechos laborales. No hay como un dato exacto, sino que confluyen distintos episodios en la historia de las luchas por los derechos de las mujeres que dan nacimiento a esta fecha. Así que brevemente se los voy a contar porque está bueno saber de dónde venimos, ¿no? ¿Por qué estamos con esta fecha que tiene esta impronta tan representativa, sobre todo en la Argentina, a partir del surgimiento también del movimiento Ni Una Menos, con todo el reflorecimiento que ha habido de los feminismos en el país? Estamos hablando, trasladémonos, marzo de 1908, en Nueva York, Estados Unidos, en un incendio de una fábrica de camisas, la fábrica Cotton. Las mujeres se empleaban como operarias en fábricas textiles. Se produce la muerte de unas, se habla de 129 mujeres trabajadoras, ¿no? A veces las cifras pueden cambiar, variar en algún punto. ¿Qué pedían ellas y cómo se da esta tragedia? Pedían reducción de la jornada laboral a 10 horas, un salario igual al que percibían los varones que hacían las mismas actividades. Fíjense, estamos hablando de 1908, principio del siglo XX, y algunos de estos reclamos seguramente les van a resonar. Y también reclamaban por las malas condiciones de trabajo que padecían. En el marco de esa protesta, las puertas no se abren, como ha pasado en otras circunstancias, a veces intencionalmente, y se produce esta tragedia con más de un centenar de muertas. Con este antecedente, en 1910, durante el segundo encuentro internacional de mujeres socialistas, celebrado en Copenhague, Dinamarca, se hizo una propuesta para la instauración de esta fecha. La propusieron dos delegadas alemanas,
¿Qué pasó luego? Entonces, el 19 de marzo de 1911, como para hacer un poco la genealogía, se celebra por primera vez el Día Internacional de la Mujer en países como Dinamarca, Alemania, Austria, Suiza, donde se exigía, además del derecho al voto, trasladémonos también, ¿no? Las mujeres no teníamos derecho al voto. La ocupación de cargos públicos por parte de las mujeres, el derecho al trabajo, a la formación, a la no discriminación laboral. Miren el recorrido que hay, ¿no? De reclamos. Y casi una semana después de esta primera conmemoración, estamos hablando, volviendo a 1911, el 25 de marzo se produce otro grave suceso en otra fábrica textil, en Nueva York, Triangle, donde aproximadamente unas 140 trabajadores también mueren en un incendio. Con estos antecedentes, en tiempos más cercanos, en 1977, la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas designó oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Y como yo les decía, en Argentina, a partir del surgimiento del movimiento Ni Una Menos en el 2015, donde vimos un reflorecimiento de los feminismos que son cada vez más jóvenes, más populares, más callejeros, más festivos, podríamos decir también, hubo otro hecho que me parece interesante señalar como un mojón. Recordarán tal vez... y como sindicato seguramente adhirieron, el primer paro nacional de mujeres, que fue el 19 de octubre de 2016, acá en Argentina, a partir convocado frente al horror que nos provocó el femicidio de Lucía Pérez en Mar del Plata. Justo en estos días, el 17 de marzo, poquitos días más, se va a conocer el veredicto, la sentencia, en el segundo juicio que se hace para que su muerte no quede impune. Recordemos que en el primero, lo habrán escuchado, leído en las noticias, fueron condenados quienes le habían proveído droga en la puerta del colegio. Lucía tenía 16 años, pero fueron condenados por la venta de estupefacientes, no por el abuso y la muerte de ella. Por lo tanto, casación ordenó que se anulara esa primera sentencia y por esto se estaba llevando adelante por estos días y prontamente tenemos esta sentencia por el femicidio de Lucía Pérez. Ojalá que no quede impune. Esa primera convocatoria al paro nacional de mujeres de alguna forma siembra el camino para la convocatoria que se hace, esto era en octubre, el 8 de marzo. Yo recuerdo, estaba formando parte del colectivo Ni Una Menos, y cómo empezamos a articular con movimientos de mujeres y disidencias de otros países. Las polacas estaban muy activas en ese momento, ya se habían convocado el primer paro nacional de mujeres en Polonia en contra de un endurecimiento de la ley de aborto en su país en ese mismo 2016. Y entonces se hace esta internacional, podríamos decir, feminista, con esta convocatoria para el 8 de marzo del 2018, al primer paro internacional, al 2017, perdón, paro internacional de mujeres. Y ahí interesante cómo se resignifica, ¿no? La fecha, el nombre. Bueno, hay quienes durante mucho tiempo, ustedes recordarán, porque tal vez les pasó, se regalaban flores, ¿no? Te regalaban, en el mejor de los casos, alguna cajita de bombones. Pero te recibían en el trabajo con algún detalle, algo dirigido a las mujeres, como feliz día, ¿no? Y creo que hubo este quiebre, sí, con este activismo feminista en el 2017, donde ponemos en las calles, nuestros cuerpos, digo, con todo el activismo que venía del reclamo frente al recrudecimiento de las violencias, o en todo caso la denuncia por el recrudecimiento de las violencias hacia nuestros cuerpos, a partir de lo que ha sido el surgimiento del movimiento Ni Una Menos, ¿no? La expresión más extrema, los femicidios, es que empezamos a hablar de este paro, o esta convocatoria en esta fecha. De hecho, mañana hay movilizaciones en la ciudad de Buenos Aires, y en otras ciudades del país también, y se lo toma como una convocatoria. En algunos trabajos se da asueto, o las mujeres pueden
parar o tomarse el día para poder participar de esta movilización. De alguna forma, este es sucintamente y rápidamente el recorrido en torno a esta fecha. ¿Por qué es necesario, no? Uno dice el Día Internacional de la Mujer. Bueno, es una obviedad. Parecería una obviedad, pero a veces hay que reafirmarlo. Sabemos que los discursos de las derechas en estos últimos años han prendido mucho e incluso están empujando la agenda de los progresismos hacia una derecha. En un año electoral, podríamos decir, lo vemos con más claridad. Me gusta hablar de mujeres en plural, ¿no? Día Internacional de las Mujeres, porque no hay una sola forma de ser mujer. Y esto también es interesante señalarlo, ¿no? No hay un modelo a seguir. Somos diversas, cada una con sus propias características, deseos, proyectos, modelos. Lamentablemente todavía necesitamos, sí, una fecha para seguir reflexionando sobre el lugar que ocupamos en la sociedad, donde históricamente hemos sido discriminadas como ciudadanas de segunda categoría, podríamos decir, ¿no? Y necesitamos esta fecha para seguir reclamando por la igualdad, que puede estar en los papeles, porque esto es cierto, hemos mejorado mucho en legislación, vamos a hacer un repaso, espero no aburrirlas y aburrirlos, pero me parece que es interesante hacer un recorrido de poner en valor, ¿no? Mirar el medio vaso lleno también, pero también el medio vaso vacío. Para poder pensar colectivamente esta fecha, ¿no? No solo nosotras, también los varones. Está bueno que participen varones de este tipo de espacios, porque la sociedad se construye colectivamente, ¿no? Y siempre me gusta mencionar, hablamos de la discriminación histórica que hemos vivido y que vivimos las mujeres en la sociedad, y ese es el caldo de cultivo para que sobrevivan y persistan las violencias contra las mujeres y las disidencias, las identidades feminizadas, ¿no? Porque si uno tiene una moneda, de un lado tiene la discriminación histórica de las mujeres y las disidencias en la sociedad, y del otro lado la violencia machista. Esa idea de que la otra vale menos, que puede ser cosificada, ¿no? Que la puedo aleccionar, que la puedo disciplinar, es lo que favorece que haya algunos hombres, sabemos que no son todos, y esto también es importante subrayarlo, ¿no? Pero que consideran a su pareja o a su expareja o una piba que sale del colegio o de un boliche de la noche como parte de sus posesiones. Y en los casos más tremendos, ¿no? Los más extremos, se apropian de sus vidas y vemos que estas son cifras que se mantienen. Uno dice, bueno, se ha avanzado, se habla del tema, pero ¿qué pasa que no bajan las cifras de femicidio, ¿no? Es la gran pregunta. Bueno, tiene que ver con ese trasfondo cultural. Hay políticas públicas, siempre son menos de las que se necesitan, sabemos que el presupuesto siempre es menos del que se necesita para políticas públicas en estos temas, sobre todo en contextos como el que vivimos en Argentina, de crisis económica, de alta inflación, pero lo que vemos ahí es que es necesario ese cambio cultural. Lo que tenemos que cambiar es colectivamente la cultura. Fíjense que todavía cuando salimos a las calles en aquel 3 de junio de 2015, ¿no? Masivamente, que fue una movilización. Siempre que lo pienso se me pone un poco la piel de gallina de la emoción de lo que fue, porque nadie esperaba esa convocatoria tan masiva, que caló tan hondo en la sociedad, que salieron familias, quizás ahora vemos más movilización organizada, y eso no le quita mérito, al contrario, siempre que hay conquistas hay organización, y esto es importante decirlo, ¿no? Pero quizás lo que sorprendió en aquella movilización del 3 de junio del 2015 fue esa masividad que no se esperaba. Y en aquel momento las cifras de femicidio eran casi similares a las de ahora. Pueden bajar un poco, pero una cada 30 horas, una cada 35 horas, y en la mayoría de los casos a manos de la pareja o la expareja, y en el ámbito del hogar, ¿no? Son los casos más extremos y que todavía no logramos desarmar. Decía un poco esta idea de dónde venimos, a dónde vamos, cómo miramos el vaso medio lleno, medio vacío en esta fecha. Me parece interesante hacer un poco de historia también en relación a lo que hemos avanzado en Argentina. Yo ponía primero en contexto lo que es esta fecha,
estas luchas. Y recordaba, bueno, de esos primeros reclamos de las sufragistas, seguramente han visto alguna de las películas que las reflejan a las inglesas, por ejemplo. Hay una película muy linda, Las sufragistas se llama, que muestra, ¿no?, las luchas de principio del siglo XX, cómo, bueno, había que tirar piedras, había que tirar alguna molotov en ese momento para que escucharan a las mujeres reclamando ese derecho al voto. Acá tenemos nuestra historia también de sufragistas, que después toma el peronismo, y en particular Evita, y recién votamos hace 70 años. O sea, es como uno dice, en una historia de un país es nada. O sea, las mujeres no teníamos derecho al voto, no se nos consideraba con derechos políticos. Y son interesantes los debates de esa época, he leído algunos. Algunos están en algunos videos que se pueden ver por Facebook, que no son originales, pero que reproducen las discusiones de esa época, ¿no? Y algunos libros que he leído hablaban de, por ejemplo, qué iba a pasar si la mujer pensaba distinto de su pareja, ¿no? Si el voto iba a ser distinto. O sea, ¿qué podía generar eso al interior de las familias? O si tenía que votar cuando estaba menstruando, por ejemplo, ¿no? De ese tipo de debates estamos hablando. Hoy suena raro, ¿no? Hola, hola. Pero, por ejemplo, ¿sabían que el famoso código Belezarfiel, el código civil de Belezarfiel, nos ponía a las mujeres bajo la tutela de nuestro padre y después del marido? Es decir, se consideraba que teníamos una incapacidad relativa, ¿no? Como unas niñas, de alguna forma. La mujer casada no tenía derecho a educarse ni a realizar actividades comerciales sin el consentimiento del marido. El marido se constituía en el administrador de todos los bienes, incluidos los que la esposa aportara al vínculo. Por supuesto, esto se fue modificando con el correr de los años, pero recién en 1985 tuvimos la patria potestad compartida. Gobierno de Alfonsín, recuperación de la democracia. Es decir, en ese momento, nosotras, claro, llevábamos los embarazos, paríamos a nuestros hijos, pero las decisiones sobre nuestros hijos y nuestras hijas las tomaban los esposos, ¿no? Fíjense, suena raro ahora, aunque, pero eso está escrito en la ley, en el Código Civil. Digo, esto, por eso a veces cuando se plantea, bueno, ¿qué más quieren? O ¿por qué luchan? O por, y se nos echa muchas veces, se nos culpabiliza por el lugar que ocupamos en la sociedad, como si fuese una cuestión de decisión. Cuando hay toda esta impronta que marcó el recorrido de nuestras vidas por generaciones y generaciones, ¿no? A partir de las luchas de las mujeres, estas situaciones de discriminación escritas en las leyes se fueron eliminando, ¿no? Y hoy gozamos de los mismos derechos. Pero nos hacemos cargo mayoritariamente de las tareas de cuidado, ¿no?, de nuestros hijos e hijos, hijas, de los adultos mayores dependientes, y esa distribución desigual de las tareas domésticas y de crianza, que seguramente en muchos de sus hogares estarán más democratizadas, porque han ido cambiando y son negociaciones que se dan al interior de las familias, pero esa distribución desigual de las tareas de cuidado y crianza son el gran núcleo de la desigualdad. Piénsenlo, ¿no? Piensen, las invito y los invito a pensar cuántas horas les dedican a las tareas de crianza y de cuidados, cómo las reparten al interior de sus familias, qué se pierden las que se hacen cargo en mayor proporción y más cantidad de horas, o qué se han perdido cuando sus hijas o hijos eran más pequeños, ¿no? ¿Qué cosas dejaron pendientes? ¿Qué no pudieron concretar? Pienso mucho en el tiempo libre, en el tiempo libre de las mujeres. Eso es como, a veces ni siquiera lo ponemos en palabra, porque pareciera que no tenemos derecho al tiempo libre, ¿no? Al ocio, al tiempo de ocio, con las vidas que llevamos y con esta sobrecarga que tenemos de doble, triple jornada. Bueno, quienes hacen trabajo sindical, además, ¿no?, es como una triple jornada cuando no implica un trabajo en sí mismo.
Sabemos que las tareas de cuidado y domésticas y de crianza no están reconocidas como trabajo, lentamente se van reconociendo. Acá en este último año, año y medio, empezamos a ponerle nombre. Este gobierno tiene organismos en los distintos ministerios que trabajan esta agenda. Hubo un intento de aprobar un sistema integral de cuidados el año pasado, el gobierno mandó al Congreso y ni siquiera se pudo tratar, ¿no? La ampliación de licencias, los varones o los padres, ¿no? Hay que aggiornar la legislación en términos de licencias parentales adoptada adaptada a las nuevas familias, al matrimonio igualitario, etc. Pero bueno, los papás tienen 48 horas de licencia por paternidad, igual que por mudanza. Fíjense eso, lo que significa, qué incentivo hay, qué se puede hacer, y si nace el fin de semana, se quedó sin la licencia, ¿no? Digo esto porque es la respuesta que el Estado le está dando, o incentivo a los papás también para que se involucren en esta crianza. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, es un mensaje absolutamente maternalista, ¿no? Nosotras tenemos los 3 meses que dice la ley de contrato de trabajo, hay muchos sindicatos y convenios colectivos que han ampliado, incluso la de los varones también, ¿no? En distintos rubros, pero eso es lo que dice la ley de contrato de trabajo. Ahora, yo les decía, empezamos a nombrar el trabajo que puede hacerse con amor, con mucho amor, pero es no remunerado, y se calculó cuánto significa para el PBI de la Argentina. ¿Cuánto aporta al PBI todo ese trabajo no remunerado que hacemos al criar y cuidar? ¿Cuánto costaría si lo tuviéramos que pagar, ¿no? ¿Y saben cuánto representa? El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representa en el país un 16% del PBI. Es el sector. Esto fue un cálculo que se hizo hace 2 años desde el Ministerio de Economía del área de género que encabezaba Mercedes D'Alessandro en ese momento. Es el sector de mayor aporte en toda la economía, seguido por la industria, que es 13,2% según los datos de ese momento, ¿no? Y el comercio 13%. ¿Tomaron dimensión de lo que significa más que la industria, más que el comercio, ¿no? Y a mí me interesa marcar el tema de cuidados y crianza, porque insisto que es el gran núcleo de la desigualdad, porque ese tiempo que dedicamos, que no es reconocido, es lo que nos quita tiempo para otras cosas. Y ahora vamos a hablar sobre la brecha salarial de género, ¿no? Sabemos que en el país ronda el 27%, el 30%, ¿qué es esa diferencia que tenemos si se computa en promedio todo lo que ganan las mujeres y todo lo que ganan los varones? ¿Cuál es la diferencia? Ronda entre un 27 y un 30%. Ustedes me dirán, bueno, pero igual trabajo, igual salario. Sí, en general, en los convenios colectivos, por supuesto, eso está garantizado. Muchas veces sí sucede que en ciertos puestos, un varón puede ganar más, ¿no? Puestos gerenciales, cuando hay una gerenta también mujer, y bueno, esas son negociaciones individuales. Ahora, ¿cómo se compone la brecha salarial de género entonces? ¿Por qué existe esa diferencia si yo desempeño la misma tarea que mi compañero y debería ganar lo mismo? Y esto es interesante, yo hace algunos cuantos años lo estudié y lo entendí bien, y tiene que ver con distintos factores. Hay distintos componentes que favorecen esta brecha salarial y que tiene que ver con estas discriminaciones que nos atraviesan. Estaba leyendo un estudio muy interesante que se hizo sobre el mercado laboral en base a la encuesta permanente de hogares de INDEC entre 2016 y 2019, por poner un corte. Y señala que un 45% de las mujeres tiene estudios terciarios completos o incompletos, mientras que en el mercado laboral esa proporción en los varones es inferior al 30%. Es decir, las mujeres llegamos al mercado laboral mejor formadas, ¿no? Sabemos que en las universidades la mayoría de la matrícula, en la mayoría de las carreras, por supuesto hay algunas muy específicas, tal vez las tecnológicas
o ingenierías con mayor proporción de varones. Entonces, punto número uno, y vayan tomando nota de esto porque después voy a hacer como una recapitulación, estamos más formadas. En cambio, la situación es distinta cuando se analiza la composición por calificación del puesto. Miren lo que se observa, casi el 30% de las mujeres se inserta en puestos no calificados. En general trabajamos las mujeres en puestos no calificados, mientras que esa proporción es de un 15% de los varones. Entonces, punto número dos a tener en cuenta. Nosotras trabajamos en puestos no calificados y por lo tanto peor pagos, a pesar de tener mejor educación. Qué paradoja, ¿no? Esto responde a distintos fenómenos. Por un lado, el hecho de que el mayor empleador de mujeres en el país, ¿saben cuál es? El empleo doméstico. Casi un 20% de las mujeres que trabajan en el país lo hacen limpiando casas ajenas. Y muchas de ellas todavía están sin registrar. En segundo lugar, el sesgo de género, por ejemplo, en la industria manufacturera, es un factor importante. En el 71% de la industria manufacturera son varones. Es un sector de un tamaño considerable, donde abundan los puestos con calificación de operarios, pero sensiblemente ocupa más a varones que a mujeres. Entonces, que las mujeres tengan en promedio mayor nivel educativo que los varones sugiere que el mercado de trabajo posiblemente no premie esa mayor educación en términos de acceso a puestos más calificados, ¿no? Esto es como un dato muy sensible. Y por otra parte, está la cuestión de la jerarquía, ¿no? Marcadamente desigual entre géneros. El 76% de las mujeres son asalariadas, mientras que esa proporción es de solo 68%, un poquito menos de 70% entre los varones. Entonces, las mujeres en general accedemos en menor proporción a cargos jerárquicos, y el otro gran punto es la informalidad, que es mucho mayor en mujeres que en varones, ¿no? Estamos menos registradas en las áreas en las que con mayor frecuencia trabajamos las mujeres. Y un factor adicional es que trabajamos menos horas. Y ahora ustedes dicen, ¿cómo trabajamos menos horas? Bueno, en promedio realizamos jornadas semanales un 25% más cortas que los varones. Pero claro, de ese trabajo remunerado, porque el no remunerado lo asumimos mayoritariamente las mujeres. Entonces, cuando yo les decía que el gran núcleo de la desigualdad es este reparto desigual de las tareas domésticas y de cuidado, su consecuencia es justamente esto. Entre otras, la brecha salarial de género, porque trabajamos menos horas, porque estamos a la salida del colegio, ¿no? Para ir a buscar a nuestras hijas o nuestros hijos, o a preparar la lanchera, o ir al supermercado, o a limpiar la casa, o a cuidar a nuestra suegra, o a nuestra mamá, o a nuestro papá, que es un adulto dependiente. Digo, todo esto hace que estemos menos en el mercado laboral formal, registrado, mejor pago, reconocido y remunerado, ¿no? Y entonces ahí está como esta trampa de la brecha salarial de género, que a veces, bueno, uno dice, sí, ganamos menos. Bueno, pero ¿en función de qué ganamos menos? Todo esto que nos atraviesa. Por eso es tan importante avanzar con políticas de cuidado, donde el cuidado sea un derecho y entonces desde el Estado se garantice vacantes universales para los jardines de primeras infancias. ¿Cómo resolvemos el tema del cuidado de los adultos mayores dependientes, ¿no? Que es lo que nos está pasando, es que cada uno lo resuelve como puede, de manera individual y no como un sistema integral. Y por el otro lado, la profesionalización, y esto daría mucho trabajo a mujeres que lo están haciendo hoy, de estas tareas de cuidado, ¿no? Esto era parte del proyecto este que quedó ahí sin tratar, veremos si este año se avanza en el Congreso. Y por supuesto, cuando nosotras trabajamos menos horas, cuando tenemos trabajos con menores salarios, con menos registro, y bueno, va a tener una consecuencia en nuestra jubilación.
Se aprobó la semana pasada la prolongación de esta moratoria previsional que favorece mayoritariamente a las mujeres, que son aquellas que llegan con menos aportes. En general, leía las cifras y es muy escalofriante que uno de cada, creo que eran 3 de cada 10 varones y 1 de cada 10 mujeres están en condiciones, con edad, están en condiciones de jubilarse por los aportes. Es decir, el sistema está en crisis, ¿no? Pero aún así es menor la cantidad de mujeres que han podido completar sus aportes, por eso muchas veces se habla de la jubilación del ama de casa, ¿no? Que fue la primera moratoria, empezó durante la gestión de Néstor Kirchner, porque en general la mayoría que puede acceder con estas moratorias, donde va pagando a medida que recibe el haber, favorece a las mujeres que han hecho tareas de cuidado, han trabajado en el empleo doméstico, y muchas veces las empresas mismas no les han hecho los depósitos respectivos, ¿no? sus empleadores. Volviendo a hacer un repaso rápido de nuestra historia y de nuestras luchas, voy a señalar algunas leyes que me parecen que han sido significativas para que hoy estemos discutiendo estos temas también, ¿no? Y pensaba en la ley de cupo de 1991, sancionada durante el menemismo. Ahí el gran aliado fue el presidente Carlos Menem para que saliera esa ley en ese momento. Leer los detalles de esa sesión son apasionantes a quien le gusta la negociación política, ¿no? De cómo se dio vuelta una elección en la cual estaba todo para que no saliera. Si tienen la oportunidad, búsquenla. Yo, al cumplirse un aniversario en el 2021, en los 30 años, estuve investigando y hablando con algunas de las protagonistas y fue impresionante, ¿no? En ese momento se movilizaron las mujeres, no las dejaban entrar, hubo quien la dejó entrar por la terraza y después, bueno, las alianzas y cómo se logró dar vuelta. Iban a hablar incluso hasta con la mamá de Alfonsín en aquel momento para que el radicalismo también apoyara. Bueno, esos detalles de la historia que está bueno conocer también, de la letra chica. Bueno, esa ley de cupo estableció el piso del 30% en las listas legislativas nacionales y así entraron más mujeres al Congreso. ¿Y saben qué permitió eso? ¿Por qué digo que es una ley fundamental? Porque cambió la agenda de la discusión parlamentaria. Abrió el debate sobre la condición social de la mujer. En ese momento, el porcentaje de participación femenina en el Congreso era del 5%. 5% del total de diputadas y diputados, o sea, del total de integrantes del Congreso. Casi nada. Hoy representan entre el 38% en la Cámara de Diputados y cerca del 40% en el Senado. Fíjense el cambio. Por supuesto, en el 2017 se aprobó la paridad, recordarán ustedes. En aquel momento la articulación entre peronistas y radicales, uno podría decir las primeras sororas, permitió la sanción a partir de la incorporación de mujeres en las bancas, de leyes fundamentales, ¿no? Fíjense, la entrega gratuita de anticonceptivos. Antes no eran gratuitos los anticonceptivos. A partir de la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, se empezaron a entregar gratuitamente. La protección en términos de violencia de género, la ley 26.485 del año 2009, la ley de protección integral a las niñeces, bueno, la paridad de género en el 2017, también en las listas selectivas, por hacer un rápido punteo, la educación sexual integral, que a las chicas no las echaran por estar embarazadas en los colegios, ¿no? Y más recientemente la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el cupo laboral trans, la ley de equidad de género en los medios que todavía falta que sea reglamentada por este gobierno, la de equidad de género en los festivales también, por citar algunos mojones que han permitido o que se han dado en estas alianzas transversales, creo que es importante destacar, ¿no? Que estas leyes que tienen que ver con nuestras vidas tienen que ver con estas alianzas transversales, con la posibilidad de que mujeres comprometidas con estas agendas estén sentadas en las bancas. Obviamente que sea mujer no significa que tenga un compromiso, ¿no? Pero sabemos que en la medida que más mujeres, primero
por una cuestión de democracia, si somos la mitad de la población, tenemos que estar representadas en las bancas, ¿no? Creo que esto es como un principio básico. Pero además exigimos, queremos, apoyamos que sean mujeres que tengan un compromiso con esta agenda. Entre estas leyes que yo mencionaba está la 26485, que se aprobó en el año 2009, que es para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos de sus relaciones interpersonales. Y esta es una ley muy interesante porque contempla, por ejemplo, las distintas formas de violencia contra las mujeres, ya no solo la doméstica, la violencia física o emocional o psicológica que ocurre en el ámbito de una pareja, en el hogar, sino otras formas, la obstétrica, la mediática, la económica, que es interesante, ahora la vamos a retomar, y en los últimos años se incorporaron algunas a esa ley, por ejemplo, el acoso callejero, ¿no? Que antes estaba tan instaurado, ¿no? El derecho que tenían muchos varones a decirnos guasadas, guarangadas, acosarnos en las calles, bajo esta idea del piropo, como un bien nacional. Bueno, el activismo también visibilizó que esto es otra forma, el acoso callejero, y se incorporó a la ley 26485 como una forma de violencia de la cual el Estado nos debe proteger. Más recientemente también la violencia política hacia las mujeres, y ahora hay proyectos para incorporar la violencia digital por razones de género, ¿no? Que es interesante porque todo lo que ocurre hoy tras nuestras vidas transcurren muchas horas de adultos y de niñeces, de jóvenes y adolescentes en las plataformas, en las redes sociales. Y ahí ocurren muchas situaciones de violencia por razones de género, y lo virtual es real, ¿no? Porque provoca un daño. Así que estos son debates que se empiezan a dar. El año pasado se presentó en el Congreso un proyecto, hay dos proyectos, uno para incorporarla a la 26485 y otro para contemplar capacitaciones, visibilización, campañas, esperemos también que se puedan tratar. Estoy mirando la hora para... soy larguera. Quería hablar decía una de las formas que trae la 26485 es la violencia económica, ¿no? Que es una violencia que en el último tiempo la empezamos a nombrar y que tiene que ver, tal vez su expresión más frecuente, es el no pago de la cuota alimentaria, ¿no? De la responsabilidad parental de parte del progenitor no conviviente con sus hijos, ¿no? Imagino que les suena, porque siempre que hago esta pregunta en algún auditorio, si alguien conoce a alguna mujer que atraviesa esta situación, ¿no? Que cría sola por decisión, no por decisión, sino por imposición, frente a un padre que se borra, o que es incumplidor, que no asume su responsabilidad. Y cuando pregunto, se levantan muchas manos. Y también cuando pregunto si conocen a más de una, ¿no? Y creo que es importante que desde el Estado también se empiecen a dar respuestas. Mañana se va a presentar en el Ministerio de Economía un índice de construcción de una canasta de cuidados, que es interesante porque esto nos va a permitir ponerle un número a lo que significa la crianza, ¿no? No solo para reclamar en la justicia, que sabemos que quienes recurren a la justicia se pierden en ese laberinto que muchas veces además es caro, no da respuestas, y las mujeres en ese devenir, en ese laberinto, no solo que hacen malabares, sino que terminan con un desgaste enorme, enorme físico y mental. Además de la postergación de sus propios proyectos, ¿no? He escuchado a muchas de ellas y es muy doloroso lo que les pasa cuando quedan tan solas en la crianza y sobre todo en contextos como el que vivimos en Argentina de mucha precarización laboral, ¿no? El año pasado el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires dio a conocer los resultados de una encuesta sobre el tema. Era una encuesta autoadministrada en los 135 municipios, y 7 de cada 10 mujeres separadas y con hijos que respondieron esta encuesta dijeron que no recibían la obligación alimentaria o solo la recibían eventualmente, 7 de cada 10.
Insisto con esta pregunta, ¿no? Piensen a su alrededor, ¿cuántas conocen en estas circunstancias? Otro dato interesante de este estudio reveló que el incumplimiento de la obligación alimentaria es significativo independientemente de la condición laboral de los progenitores y es transversal a los distintos sectores sociales. Es decir, independientemente si gana mucho o gana poco, hay muchos padres incumplidores y muchas mujeres que la padecen independientemente de su condición socioeconómica, ¿no? Y yo insisto con esto del impacto de la violencia económica, porque he escuchado a muchas de estas mujeres donde realmente terminan devastadas, ¿no? Siempre decimos las mujeres son las que paramos la olla frente a las crisis, lo hemos visto en distintas crisis en Argentina, y esta es como una crisis individual y a veces se sienten muy solas. Ahora empezamos a nombrarla, el Estado empieza a tomar nota, la empieza a registrar, y esperemos que se empiecen a dar respuestas. Están en los registros de deudores alimentarios, pero me parece que no han resultado muy efectivos porque tienen más de 10 años en las distintas ciudades y municipios y no han sido disuasorios para que el que debe pague, ¿no? Me parece que hay que apelar a otros mecanismos también, donde tal vez sea el Estado el que tenga que reclamarle a quien no se hace cargo de lo que tiene que pagar. Y hablábamos del impacto de esta violencia, ni hablar de otras violencias, ¿no? Violencias mucho más profundas, como son el acoso o el abuso sexual, la violencia física, de la cual se habla más, hemos tomado más conciencia, pero muchas veces lo que pasa es que las mujeres, muchas no quieren contarlo, les da vergüenza, o no encuentran un auditorio o una escucha empática, a pesar de que creo que la denuncia de Telma Fardín, no solo el surgimiento del movimiento Ni Una Menos, sino la denuncia de Telma Fardín en su momento, en el 2018, abrió, destapó esa olla, ¿no? Y permitió que otras mujeres se animaran. Pero muchas veces nos pasa que, bueno, hay mujeres que sienten que no se les cree, ¿no? Que todavía persiste como ese prejuicio o ese estereotipo de que inventa o que quiere perjudicar o que no es tan así. El título de mi libro es Yo te creo, hermana, justamente que recopila historias en primera persona de las distintas situaciones que nos pasan a las mujeres por el hecho de ser mujeres o tener cuerpos feminizados, ¿no? Desde las situaciones más extremas, como yo decía, bueno, el acoso o el abuso sexual, hasta las más sutiles, aquellas donde todavía hay niñas que no les permiten jugar al fútbol en algunos espacios deportivos, ¿no? Por el hecho de ser niñas, digo, como ese gran arco que tenemos que desarmar, o recordaba una ingeniera naval que me contaba que había, ya grande, ¿no? Había desarrollado barcos, ¿no? Construido barcos, trabajado en astilleros, pero bueno, todavía persiste ese mito en el mar que las mujeres en alta mar dan mala suerte. Y hace poco entrevistábamos para un proyecto que estamos haciendo audiovisual a una capitana de barco en Mar del Plata y nos decía eso, ¿no? Que todavía persiste esa idea de que las mujeres son yetas en alta mar, ¿no? Fíjense las cosas que son como más sutiles que hay que desarmar. Y eso tiene que ver con los micromachismos, ¿no? Que es otra palabra que nombramos y que hablamos, que tienen que ver con esas violencias como más sutiles, el golpe, ¿no? El acoso, el abuso, uno lo identifica más, pero a veces están estos micromachismos en los ámbitos laborales o en la calle. Los ámbitos laborales, el más típico es ese cuando estamos en una reunión y no podemos hablar, o lo que decimos las mujeres parece que no es tenido en cuenta, y cuando esa misma idea lo dice un varón, sí, oh, qué gran idea, ¿no? Incluso entre las propias mujeres, a veces la voz más legitimada todavía sigue siendo la del varón, ¿no? A la hora de la autoridad. Bueno, algunas situaciones como más típicas son las del medio público de transporte, en un subte, el tipo que va con las piernas abiertas ocupando un espacio y medio de su asiento, ese tipo de cosas que también
digamos, por supuesto son más sutiles, pero que también las tenemos que visibilizar y poner en palabras. Hay situaciones que nos pasan en los medios públicos de transporte o en el ámbito público de la calle que son más gravosas, ¿no? Digo, ¿a qué mujer no le pasó que no le tocaron la cola, que no la apoyaron, ¿no? O que una situación de caminar o transitar un espacio o una calle oscura nos sigue generando, ¿no?, temor. Y son cuestiones que se han naturalizado, que te pasan, que uno no las cuenta por vergüenza. Hoy, por suerte, el año pasado le preguntaba a adolescente, digo, sí, habiendo, en mi época yo vi un exhibicionista, ¿no? ¿Quién no le tocó un tipo que le mostró sus partes íntimas en la infancia, ¿no? A mí me pasó a los 10 años en el centro de Lomas, de Zamora, donde vivía. ¿Siguen existiendo? Sí, me decían que, bueno, siguen existiendo. Hoy las pibas están más organizadas, van alertando en las redes, por dónde sí, por dónde no. Sacan fotos, escrachan, algunas andan con algún gas pimienta, ¿no? Pero está también esa mirada cómplice que nos tenemos entre nosotras cuando nos encontramos tal vez en una parada de colectivo y nos sentimos solas, ¿no? No estamos solas, estamos con la otra. Veo que estamos en horario, así que voy a apurar el paso. pienso que haciendo este como balance del medio vaso lleno, el medio vaso vacío, que avanzamos un montón. Desde el 2015 se han creado comisiones de género y diversidad en los sindicatos, en los clubes, en los colegios. Esta agenda llegó a la política, llegó al Congreso, a las legislaturas, siempre empujada desde los activismos. Creo que esto es fundamental. Esto no es espontáneo, ¿no? No fue magia. Y creo que esta posibilidad es lo que nos tiene que inspirar a seguir adelante a pesar de los contextos que a veces se ven más complejos y más difíciles. Porque lo logrado es un montón. Yo miro el medio vaso lleno. Me parece que hemos puesto en palabras, hemos resignificado situaciones, hemos conquistado derechos y legislación, y que por supuesto hay que defenderla, porque las conquistas siempre hay que defenderlas, siempre están los dinosaurios ahí acechando, y este año va a ser duro, para hacernos retroceder en conquistas y en derechos. Y creo que en esto los sindicatos tienen un rol fundamental, ¿no? Y sobre todo en aquellos sindicatos con una fuerte presencia de mujeres y mujeres comprometidas con esta agenda. Así que por todo esto seguimos necesitando un Día Internacional de las Mujeres. Pero importante esta reflexión para también poner en valor todo lo que hemos avanzado. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Has resumido muchos años de lucha, muchos avances. Nos hiciste recordar aquel 3 de junio donde UTEDIC participó conmovido y de manera multitudinaria. Ahora vamos a pasar la palabra a Solange, que nos va a expresar algunas inquietudes que han estado llegando. Adelante, Solange. Bueno, muchísimas gracias. Acá algunas de las preguntas que surgen por las redes y por los chats. ¿Cuáles son los paradigmas que se rompieron en los últimos años con respecto a qué es ser mujer y a los roles que ocupan las mujeres en la sociedad? Mira, yo creo que la idea esta de que había un modelo, un solo modelo de ser mujer, ¿no? Por eso yo hablaba del plural. Mujeres, y permanentemente lo vamos rompiendo, esta idea de los cuerpos hegemónicos, del cómo ser, ¿no?, de cómo envejecer, de cómo ser joven, de las identidades incluso. Me parece que ahí también hay un fuerte trabajo de activismo, y sobre todo los activismos jóvenes. Creo que hoy las jóvenes, las adolescentes, los adolescentes, les adolescentes, también nos están marcando otro camino, que a veces nos sorprenden a nosotras, que venimos de otra generación, ¿no? Y seguramente estos debates se dan en nuestras casas, y aprendemos de nuestras hijas y de nuestros hijos, o de nuestras nietas o nuestros nietos, quienes los tienen. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con la posibilidad de pensar
otros cuerpos, otras trayectorias, otras miradas sobre esos cuerpos que han sido tan tiranas durante tanto tiempo, sobre todo sobre las mujeres. Muchas gracias. Acá preguntan, ¿cómo podemos desde las organizaciones incentivar a que se desarme el nudo estructural de la desigualdad? Bueno, esto es política pública, es trabajo, son campañas, son charlas, concientización, hablar de los temas, poner en palabras, ¿no? Focalizar en qué es lo que se quiere desarmar. Creo que hay un concepto que es interesante. Nosotros decimos, bueno, desde las leyes hemos avanzado, tenemos leyes que nos garantizan la igualdad, pero ¿tenemos igualdad de oportunidades? Siempre lo pienso en el ejemplo por ahí más cercano, que es el del fútbol, y sobre todo en este último año, que en estos últimos meses que nos enganchamos tanto con la selección, nos volvimos a ilusionar, y cuántas pibas hoy vemos con la camiseta de Messi, además de los chicos, ¿no? Pero los chicos ya la tenían, muchos la tenían, pero hoy la tienen las chicas, y hoy escuchás en un rincón dos chiquitas jugando a la pelota y diciéndole una a la otra, anda para allá, bobo, ¿no? Esta idea de, tuvieron la oportunidad de ver el fútbol y se enamoraron del fútbol. ¿Cuántos papás o mamás les compran? Ahora sí, pero antes les compraban una pelota y les pateaban desde la tierna infancia como hacen con el hijo varón, ¿no? O con el sobrino. Entonces, en la medida en que demos igualdad de oportunidades. Digo en este caso el ejemplo del fútbol porque es cercano y uno lo puede ver. O sea, yo jugué al fútbol toda mi vida, desde chica, porque mi familia, mi mamá, o sea, mi papá, mi familia, todas las mujeres jugábamos al fútbol. Y yo jugaba bien, y jugaba a la salida del colegio con mis compañeros de la primaria y me elegían. Mi orgullo era que no era la última en ser elegida en el pan y queso, ¿no? Porque claro, jugaba, entonces, bueno, siempre me gustó el deporte, hago deporte, tenía habilidad, pero porque tuve la oportunidad, elegí jugar al fútbol en algún momento de mi vida, porque me dieron esa oportunidad. Por supuesto, uno puede elegir no jugar, pero hoy tenemos muchas niñas que eligen jugar al fútbol y que todavía les dan la espalda en algunos clubes porque no hay categoría, porque la AFA dice que no puede ser mixto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos desarmar? Era la pregunta y me fui por las ramas, pero lo digo en esto, en brindar igualdad de oportunidades. En las propias casas, el ejemplo del fútbol es apenas una forma de acercar la discusión, pero en todos los ámbitos, ¿no? La igualdad de oportunidades. Después uno puede elegir, pero ¿están garantizadas la igualdad de oportunidades aún con las leyes que nos garantizan igualdad? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Y desde las organizaciones también tenemos que hacernos la misma pregunta, si estamos garantizando ese acceso igualitario. Bueno, vos hiciste un raconto de, digamos, todos los avances de la lucha de las mujeres y de este 8M, pero acá están preguntando cuáles son las luchas que quedan pendientes por parte del colectivo feminista. Uf, bueno, yo creo que el tema de los cuidados es un tema de nuestra agenda, sin duda. El tema de la justicia es otro gran tema. Hay un montón, ¿no? Pero diría como los grandes temas, se habla de la reforma judicial feminista, que tiene que ver con desarmar el machismo en los tribunales, las respuestas. Esta idea de que las mujeres van a la justicia y mienten o no se les cree. Hay delitos como el abuso sexual, sobre todo en las infancias, que son delitos que transcurren en general sin testigos, y entonces los estándares probatorios que se les exige no deberían ser los mismos, más allá de respetar, por supuesto, las garantías constitucionales de cualquier acusado, pero hay que pensar por qué se descree de la palabra, y cómo hacemos si no hay testigos y transcurrió mucho tiempo. Se ha cambiado el tema de la prescripción de estos delitos y empieza a correr a partir de que pueda iniciar la denuncia quien la hace, pero muchas veces la justicia, todavía atravesados por estos prejuicios de género, ¿no? La idea de la mujer mendaz, que miente, que manipula. De hecho, el fallo de Lucía Pérez, que fue anulado en su momento, que dejó el femicidio impune, tenía que ver con la falta de perspectiva de género, en cómo se habían valorado las pruebas. Entonces,
Creo que el tema de la violencia económica, la visibilización y encontrar respuesta frente a este incumplimiento tan generalizado de parte de muchos progenitores es un tema que recae sobre la vida de muchas mujeres que crían en soledad y quedan realmente atravesadas por lo que significa toda esa situación. Hoy tenemos, bueno, decía el tema de los cuidados y el reconocimiento de quienes hacen estas tareas en los barrios, ¿no? De cuidado, las cuidadoras comunitarias, y el reconocimiento como un trabajo también. Por supuesto, toda la cuestión de la precarización laboral, la brecha salarial de género, políticas más efectivas para la prevención y la sanción, la prevención sobre todo pensando en el largo plazo, pero de las violencias contra las mujeres, las distintas formas, y qué respuesta está dando el Estado en el acceso a la vivienda, por ejemplo. Sabemos que hoy está el plan, el programa Acompañar, pero dura 6 meses, y después qué, ¿no? Que es un subsidio para casos de violencia de género específicamente. Bueno, creo que la agenda es amplia, y en donde miremos vamos a tener todavía reclamos pendientes. Creo que la presencia de mujeres en la política es fundamental, porque es la que empuja esta agenda, lo hemos visto, digo, el ejemplo de la ley de cupo, de paridad, lo que ha significado las alianzas transversales para llevar adelante esta agenda. El tema de hoy está más presente, la violencia contra las mujeres en la política, a través de las redes sociales, también el hostigamiento y lo que significa en el retraerse del debate político, y esto también afecta a la democracia, ¿no? La posibilidad de que estas voces se silencien. Bueno, creo que la agenda es extensa y cada una en su ámbito tiene tal vez con más claridad qué es lo que la interpela. Sí, hay muchos temas y salen muchos acá de violencia, hay temas sobre modelos productivos mega extractivistas, así que vamos a tratar de resumirlas. Una que me parece que es interesante es cómo podemos hacer para involucrar a los hombres en las discusiones, debates y luchas para lograr que sean realmente transversales estas políticas. Sí, creo que es fundamental que los varones se involucren. Sabemos que hay muchos que sí lo hacen, otros todavía siguen pensando que estos temas son de mujeres, ¿no? Y creo que sumarlos a la conversación y que tomen conciencia y que entiendan que la construcción es colectiva y que ellos son parte del problema. Entonces, por eso se tienen que... Quizás. Perfecto. Y acá preguntan, ¿las redes sociales son aliadas de la lucha de las mujeres y del movimiento feminista? Las redes sociales en general, yo creo que las redes sociales son un instrumento, es como uno las utiliza. Creo que han permitido democratizar la organización, ¿no? Hoy nos organizamos mucho más fácil conectándonos a través de redes sociales, como el WhatsApp, ¿no? Una tiene un grupo de WhatsApp y rápidamente, o una lista de mail. Digo, si a eso se refieren después, sabemos que hay redes sociales como Twitter, donde hay mucha agresividad y mucho hostigamiento, donde hay mucho troleo sobre todo algunas voces de mujeres potentes que incluso han tenido o han decidido cerrarlas en algún momento por la violencia que significa, y ahí es necesaria algún tipo de regulación. Habrá que pensar cuál es el mejor camino en esta tensión que siempre hay entre libertad de expresión, ¿no? y este tipo de los discursos de odio y violencia que tanto daño nos hacen a la democracia, ¿no? Bueno, para terminar, acá me está la última preguntita, así que ¿cuáles serían para vos las una o dos demandas más urgentes que tenemos que resolver? ¡Oh, qué difícil! Bueno, tenemos por un lado lo que son las violencias, ¿no? Que todavía en Argentina tengamos una muerte, un femicidio cada 30, 35 horas, eso nos habla de una necesidad urgente, de una prevención. Hay políticas públicas que se están haciendo, el tema está en agenda, pero no alcanza, creo que los medios de comunicación también se tienen que involucrar, faltan campañas sistemáticas, ¿no? Que esto, para generar ese cambio cultural, porque creo que este es el tema, no es un tema de un ministerio o un tema de una organización, sino que es un tema de la sociedad, y en la medida que lo podamos tomar como sociedad, el tema de las violencias a las niñeces,
el abuso sexual en las infancias, ¿no? Y por el otro lado, todo el gran capítulo del trabajo. Hoy, en una situación con la inflación que tenemos, el tema del bolsillo, de la economía, bueno, sabemos que las crisis económicas golpean con más fuerza sobre las mujeres y las disidencias, y ahí hay todo un capítulo enorme para dar respuesta. Bueno, muchísimas gracias, Mariana, por tu presentación, por toda la propuesta y por tu tiempo, sobre todo. Soledad, ¿no sé si querés hacer un cierre? Muchas gracias a ustedes por estar todos por ahí y por habernos acompañado en esta hora. Espero que les haya resultado interesante, que se lleven algo para reflexionar también en sus propias casas y en sus ámbitos de trabajo para seguir pensando. Evidentemente, esta charla nos ha nutrido mucho más aún y ha abierto una puerta para profundizar la reflexión que UTEDIC como colectivo y las mujeres y los hombres que la integramos llevamos a cabo hace muchos años. Agradecerte, Mariana, tu generosidad, tu presencia, y agradecer a todos los compañeros y compañeras que día a día trabajan en la UTEDIC para tener un sindicato más inclusivo de la mano de nuestro conductor Carlos Bonjour, y para que todos y todas podamos tener un espacio, una voz y una vida más digna. Muchas gracias.